oportunidad de probar un kayak que Tercepción nos ha enviado, que es el modelo Tune 13. Es un nuevo modelo que está ahora mismo fabricado en Estados Unidos y en Inglaterra, y tenemos la oportunidad hoy de hacer el banco de pipa. Como podéis ver, es un kayak bastante largo, un 4'10, con una manga bastante estrecha, y tenemos grande esperanza en ver que sus prestaciones son mejores que su antecesor, que habíamos hecho el banco de prueba hace muy poco y que también nos había dado muy buenos resultados. Vamos a ver qué tal se comporta en el mar. Ya hemos hecho las mediciones correspondientes, el pesaje, y ahora pues con nuestros compañeros del banco de prueba vamos a ver las sensaciones que tenemos sentados en él y paleando en el mar. Y hemos tenido oportunidad de probar el Perception, el modelo Tune 13, y quería comentaros las impresiones que nos ha, en este caso me ha causado. Es un kayak muy rápido, gracias al roque que tiene, permite la entrada con un día como hoy, con alguna olita de manera muy ágil, se mantiene muy seco. La posición del asiento, al estar un poquito elevada, se mantiene durante el paleo también bastante seco. Y el kayak en general, el agua que pueda embarcarla desagua perfectamente y con mucha rapidez. Con respecto al paleo en sí, a mí personalmente me ha costado un poco mantener la dirección, aunque tiene una maniobrabilidad, desde mi punto de vista, hasta excesiva, porque con cualquier movimiento del paleo cambia rápidamente y la verdad es que eso para algunas personas puede ser incluso una comodidad. Con respecto al posicionamiento de los pies para el apoyo en el paleo, el sistema que tiene está bien, pero hay veces que para algunas personas nos puede resultar también un poco incómodo, porque tienes que elegir entre posiciones determinadas y hay veces que está demasiado cerca el apoyo y otras veces quizás demasiado lejos. Por lo demás, creo que es un magnífico kayak, pesa muy poquito y permitirá seguramente para los que lo elijan disfrutar de muchísimas jornadas de pesca. La Tune 13 de Percepción, que acabo de dejarme de ella, me da muy buenas sensaciones. Es un kayak muy maniobrable, da mucha seguridad en el agua, tenemos una ligero mar de fondo y me ha dado muy buenas sensaciones encima de la ola. La posición de paleo es muy cómoda y a mí particularmente se me han ajustado muy bien los pies en el rotomoldeado que tiene de reposapiés. Es muy interesante porque puedes plantear que apoya muy bien la parte superior del pie y la parte interior del talón, con lo cual hace mucha fuerza. La posición de palear es muy cómoda. La he notado yo con respecto a la Freedom, el modelo antiguo, un poco más inestable, pero una cosa. Es una sensación que se produce en los primeros momentos. En cuanto te acostumbras a ella, esa sensación desaparece seguro. La he notado rápida, la he notado muy maniobrable, gira muy rápido y muy bien direccionable. Con pequeñas correcciones marca un rumbo muy, muy exacto. Y por lo tanto. Hola.
Ángel, es la primera vez que participo en el banco de pruebas de Tezcama y las sensaciones son bastante buenas, navega muy rápido, gira muy bien, demasiado, y en principio si mides entre 1,65 y 1,70 sí he encontrado cierta inconfortabilidad a la hora de ir o muy flexionado o muy extendido. Entonces los que medimos de 1,65 y 1,70 igual tenemos que regular de alguna forma la posición de los pies. Por lo demás, muy bien, acceso estupendo al tambucho delantero, que se usa más bien poco, pero muy bien, y estabilidad estupenda. Gracias, Tezcama, por haberme invitado. Bueno, aquí a solicitud de Arturo vamos a hablar un poco de la Triumph 13, una piragua que me ha gustado. Veo que tiene una direccionalidad bastante buena y una maniobrabilidad excelente. En cuanto al tema de la velocidad, es una piragua que también anda bien. Tiene la, comparándola con la Freedom, creo que es una piragua más direccional, es más rápida, gana mucho en espacio, es mucho más cómoda. Hasta en queidad no la hemos acabado de probar, pero parece buena. La posición del sillín es un poquillo más alta, le da un poquito más de inestabilidad, teniendo en cuenta también que le han disminuido un par de centímetros de manga, pero así todo sí que tiene una muy buena estabilidad. Y en cuanto al espacio, ha ganado mucho respecto a la Freedom, que ya era una buena piragua. Hola, lectores de Tezcama. Hoy, como habéis podido comprobar, hemos tenido la oportunidad de probar el Triumph 13. Por primera vez vamos a intentar traer nuestras propias sensaciones, nada más salir del agua con el kayak. Y las sensaciones personales, las mías, es que es un kayak bastante rápido, alcanza su velocidad máxima de navegación en muy poquitas paladas. Es bastante seco comparado con el modelo antecesor, que era el Freedom. Y tiene una maniobrabilidad extraordinaria. Se gira muy fácilmente debido a que nuestra posición, con respecto a otros kayaks, está justo en la mitad de la eslora, lo cual nos da algo más de sensación de seguridad y a la vez maniobramos muchísimo mejor. Sí que algunos de los miembros del banco de prueba que lo han probado han notado cierta inestabilidad, pero es debido a que el asiento, para mantener el culo un poquito más seco, lo han elevado un poquito y eso hace que nuestra posición esté un poquito por encima de la línea de flotación, con lo cual las primeras sensaciones al palear son de un poquito de inestabilidad, pero eso desaparece en cuanto nos hacemos un poquito con el kayak y navegamos en unas aguas un poquito más movidas de lo habitual. Por lo demás, el acastillaje es bastante correcto, posee un tambucho delantero bastante grande, otro más chiquito donde podemos instalar perfectamente la batería y el acceso para las ondas. Un cañero delantero que evidentemente podríamos utilizarlo para precisamente la sonda o incluso instalar el soporte en esta zona de aquí. Sería por lo demás, el asiento es un asiento de pan. Anteriormente este mismo modelo llevaba una bolsa en la espalda que a mí la verdad me gustaba mucho, lo han eliminado. Recoge muy bien la cintura y tenemos una posición bastante cómoda a la hora de palear. Algunos de los componentes del banco de prueba son más bien bajitos y han visto que han tenido problemas con este reposapié preformado en el casco de la cubierta, que han tenido una cierta incomodidad a la hora de ajustar la posición. Esto se resuelve fácilmente con la instalación de unos reposapiés regulables, que prácticamente debo tener el hueco preformado con la indicación de dónde podrían ir los tornillos. Y este pequeño problema pues se soluciona de una forma muy sencilla. Por lo demás, es un kayak totalmente recomendable para la pesca. Rápido, seguro, maniobrable, estable y encara muy bien las olas. Hemos tenido oportunidad de coger alguna ola de popa y, contrariamente a lo que podíamos pensar, por su facilidad de maniobrabilidad, ha mantenido muy bien la dirección del rumbo y la ha podido surfear perfectamente, no se ha girado. Con lo cual eso también dice mucho del diseño de la parte final del kayak, de la kayak. Y por lo demás, pues es un kayak totalmente recomendable para todos los que quieran practicar la pesca del río. Gracias a todos los lectores de Tezcama y espero que disfrutéis de esta información y tengáis la oportunidad de probar este kayak.